8:31-32, la Biblia dice de la siguiente manera: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiero compartir una introducción a la Biblia y bibliología. Usted se preguntará, ¿qué es bibliología? En pocas palabras, es un tratado acerca de la Biblia. Esto es bibliología, el estudio de una forma general de lo que es la Biblia. Eso es bibliología. Es una materia que va relacionado con otras materias, pero que a su vez se estudia por sí misma, por la profundidad que tienen las escrituras. Entonces, el estudio de la bibliología nos ayudará a presentar defensa contra cualquier herejía que están surgiendo el día de hoy. Mis amados hermanos, cabe señalar que la Biblia se defiende por sí sola. Entonces, el estudio de la Biblia es un curso necesario y básico para todo cristiano, para todo aquel que sabe de Dios, para todo aquel que conoce el mundo que nos rodea y para todo lo que nuestros ojos ven. Mis amados, todo eso proviene de la Biblia, así que la Biblia es el texto básico de la vida y es el texto básico de todo cristianismo, porque la Biblia es la base de Dios para la fe cristiana. Mis amados, sin la Biblia no tuviéramos cristianismo. Entonces, la Biblia es la fuente de la verdad. Por eso tenemos que estudiarla, lo que la Biblia dice, lo que su contenido dice, porque es la única fuente de autoridad y es la única fuente de información. Quiero llevarte al Salmo 19:7. Dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal, dice la Escritura. Leemos el 11. Tu siervo eres además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón, dice la Biblia. Aquí, mis amados hermanos, es la percepción que tenía el salmista acerca de la palabra de Dios. Y este texto tiene un contexto paralelo. Ahora quiero llevarte en el Nuevo Testamento, en el segundo libro de Timoteo 3:16. La Biblia dice de la siguiente manera: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice la escritura. Mis amados, esta palabra no son especulaciones humanas, sino que todo lo que está escrito es verdad. Entonces, para conocer esa verdad, primeramente tenemos que conocer algunas opiniones sobre las escrituras y la fuente de autoridad. Hay un grupo llamado el racionalismo, que viene de la palabra razón. Este grupo racionalista niega la revelación divina. Ellos dicen que el hombre llega a ser la máxima autoridad. Así dice este grupo racionalista. Dice que no necesitan la Biblia, sino que el hombre llega a ser la máxima autoridad. Eso lo dicen los ateos. Hay otro grupo llamado el catolicismo romano. Ellos enseñan que la Iglesia Católica Romana es la autoridad sobre la Biblia. Ellos añaden tradiciones y dicen que el Papa es la autoridad final. Así dice el catolicismo romano. Muy bien, hay otro grupo llamado el misticismo. El misticismo enseña que las experiencias tienen tanta autoridad que las escrituras. O sea, ¿cómo es posible que
Si yo tengo muchas experiencias de la vida, tenga más autoridad que la Biblia. Eso no puede ser. Mas, sin embargo, los misticistas afirman eso. Hay otro grupo llamado los neoortodoxia. Ellos enseñan que la Biblia es un testigo falible, pero dicen que no totalmente confiable a la revelación de Dios. Ellos dicen que la Biblia llega a ser la palabra de Dios a través de una experiencia crítica. Y esto, mis hermanos, no puede ser. La Biblia no se juzga, la Biblia no se razona, la Biblia se cree. ¿Cuánto dicen amén? Muy bien. Hay otro grupo llamado la ortodoxia, que es de donde provenimos nosotros. Enseña que solo la Biblia tiene autoridad, porque ellos afirman que la palabra de Dios es infalible y también es inerrante. Quiere decir, hermano, que la palabra de Dios es perfecta, no tiene errores, es única en su inspiración de parte de Dios. Aluden que el razonamiento y el conocimiento lógico deben someterse a las escrituras por la fiabilidad del hombre, y que no existe revelación divina especial más autoritaria que las escrituras. Y esto realmente es una verdad. O sea que la Biblia es el máximo libro que hay en esta sociedad y en este mundo. Pero vamos a ver ahora entonces la singularidad que tiene este libro. Y mis amados hermanos, hay 10 maneras en cómo la Biblia demuestra que es la única en su contenido, más que otros libros religiosos que ha existido. Y una de las razones es que es la única en su origen divino. Los escritores afirmaron que sus palabras fueron inspiradas por Dios. Afirmaron que hablaban en nombre de Dios con estas afirmaciones. La Biblia cumple y excede los más altos estándares de precisión. Es decir, la Biblia es precisa. Esa es una razón. Segunda razón: es única en su unidad y armonía. Mis amados, Dios comisionó a más de 40 escritores diferentes de todos los ámbitos de la vida durante un periodo de 1500 años a través de 3 continentes diferentes para escribir 66 libros. Por eso se dice que es única en su unidad y armonía. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, las escrituras están unidas en la verdad para revelar un complejo drama de la redención de Dios hacia el hombre. Hay otra razón por la cual la Biblia es única, y es por su popularidad e influencia. La Biblia es el libro más difundido de la historia, por eso se dice que es única en su popularidad e influencia. Mis hermanos, la Biblia se ha leído, se ha estudiado y se ha citado por más personas que cualquier otro libro. Ningún otro libro ha impactado el mundo de manera tan impresionante, pero ha cambiado la vida tan fuerte de muchas personas. Entonces, es única en su popularidad y se llama Biblia. Otra razón: es única en la realidad de su transmisión. El texto de los antiguos manuscritos son esencialmente idénticos que las copias modernas. Esto demuestra que se transmitieron a través de los años con una precisión extraordinaria. Otra razón es única en su indestructibilidad. La Biblia ha soportado un intenso escrutinio por miles de escépticos y ha sobrevivido los ataques continuos de los emperadores, reyes y dictadores. Todos ellos fracasaron en sus intentos de silenciar el mensaje, porque la Biblia aún lo tenemos en nuestra mano. Otra razón: es única en su mensaje de la salvación. La Biblia proclama la salvación. Se ofrece como un don gratuito de la gracia de Dios
por la fe en el Señor Jesucristo. Y ninguna otra religión ofrece salvación como nos ofrece esta Santa Biblia. Por eso se dice que es única en su mensaje de la salvación. Otra razón, es única en su precisión histórica y geográfica. Los arqueólogos, hermanos, continúan desenterrando evidencia de los pueblos antiguos, lugares y culturas que están, hermano, escritos en la Biblia. Las descripciones siempre han demostrado ser completamente fiables y precisas. Entonces, científicamente se ha comprobado que este libro es perfecto. Otra razón, porque es única en sus cuentas dolorosamente honestas de sus héroes. Porque la Biblia muestra a Jacob, uno de los padres del pueblo escogido de Dios, como un engañador. Él fue honesto. Moisés, el dador de la ley, pero fue un asesino. David, el rey de Israel, más querido y líder espiritual, como un adúltero y luego como un conspirador que asesina al esposo de una mujer. Pablo, como el peor de los pecadores. Pedro, como un traidor del Señor Jesús. Entonces, si se da cuenta, es única y cuenta sus historias reales. Otra razón, mis hermanos, porque es única en su precisión científica. Referencias científicas sobre el universo físico registran que la Biblia, hace miles de años, es un libro exacto y perfecto. Y a la manera que los científicos han descubierto, hermano, han llegado a la conclusión que todo lo que está escrito es verdad. Otra razón, y la última de las 10 razones, es que es único en su profecía. 1800 profecías predicen el futuro. No hay otro libro religioso que se atreva a hacer esto. El único libro que lo hace se llama Biblia. Ahora vamos a ver algunas ideas principales de este santo libro. Y vamos a estudiar la fuente básica del cristianismo. Y la primera pregunta es, ¿qué significa Biblia? Y en la cubierta de su Biblia dice Santa Biblia. Ahora, ¿por qué dirá Santa Biblia? ¿Lo dirá los escritos en su interior, en su contenido? Eso es lo que vamos a estudiar. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo sabemos que ese es su nombre de la palabra de Dios? Vamos a resolver estas preguntas con el avance del estudio, pero también vamos a resolver esta pregunta cuando veamos un estudio, un curso que se llama el Antiguo Testamento y un curso que vamos a llevar que se llama el Nuevo Testamento. Cuando veamos eso, vamos a descubrir a profundidad que por qué dice Santa Biblia. Más sin embargo, ahorita le vamos a dar una respuesta. Cuando los cristianos hablan de Biblia, se están refiriendo al Antiguo Testamento y se están refiriendo al Nuevo Testamento. Pero ¿de dónde proviene la palabra santa? Esa es la pregunta. Entonces, cuando abrimos sus páginas, ella misma declara que es santa. Quiero llevarte a Romanos 7:12. Dice: de manera que la ley a la verdad es, ¿cómo dice la Biblia? Santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa. Cuando está hablando de la ley, está hablando del Antiguo Testamento. Y cuando habla del mandamiento, también estamos hablando de los mandamientos de la ley de Dios, que dice que es santo. Entonces, la ley y el mandamiento es perfecto. Y cuando el Nuevo Testamento describe la ley o mandamiento, se refiere a todo el Antiguo Testamento. Entonces, de esa manera decimos que todo el Antiguo Testamento es santo. Por eso le llaman el Santo Libro. Podemos ver que el nombre de Biblia proviene de la misma Biblia. Esto nos ayuda a entender la suficiencia de las Escrituras. Lo que significa es que la Biblia es totalmente suficiente para todo lo que necesitamos para la vida.
suficiente para todas las cosas, porque es la fuente de la verdad para todo creyente. Así que nosotros no necesitamos de otros recursos para conocer a Dios. Hay un hombre que quizá para usted se le haga raro. Carlos Spurgeon le llamaron el príncipe de los predicadores. Él tuvo un maestro que se llamó John Heer. Dijo: la Biblia es santa debido a su autor. Así que cualquier cosa que provenga de Dios es santo. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Vamos a ver el término escrituras. Cuando nos referimos a la Biblia, lo describimos con la palabra escritura. Y esta palabra proviene de una palabra griega llamado grafo, que significa escritura, o sea, escribir. Entonces, el Antiguo Testamento es conocido como los escritos, y por eso tiene autoridad. Los escritos, mis hermanos, eventualmente se utilizó para describir el Antiguo Testamento. Entonces, en este tiempo, la iglesia reconoció que el Antiguo Testamento eran los escritos de Dios. Entonces, cuando usted vaya al Nuevo Testamento y encuentre la palabra escrito, se está refiriendo a los escritos del Antiguo Testamento. Pero en el primer siglo, la palabra escritura fue también aplicada en el Nuevo Testamento. Y con el tiempo la Biblia fue llamado escritura. Por eso le llamamos Biblia o las escrituras. Lo que significa, hermanos, que la Biblia es un escrito autoritativo. Porque la iglesia entendió que provenía de Dios, y Dios es la autoridad absoluta de todas las cosas. Entonces, hermanos, decir escritura es lo mismo que decir la autoritativa palabra de Dios. Entonces, cada vez que usted mencione escritura, se está refiriendo al poder de Dios. Es como si usted dijera: vamos a ver qué dice Dios. No lo utilizamos. Por lo general utilizamos: vamos a ver las escrituras. Y cuando mencionamos escrituras, estamos mencionando el nombre de Dios. ¿Amén? Muy bien. Entonces, el Antiguo Testamento está dividido, hermanos, en tres secciones. La primera sección es llamado la ley, y son 5 libros de Moisés. La segunda sección es llamado los profetas, y estos incluyen todos los libros escritos por los profetas. La tercera sección es llamada los escritos, y esta sección incluye Salmos, Eclesiastés, Proverbios, el libro de Cantar de los Cantares y Job. Hermano, estas tres secciones describen de una sola forma la escritura del Antiguo Testamento. Entonces, si alguien habla de la ley o los escritos, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y Jesús utiliza mucho esta terminología, mis amados. Y en algunas partes de la palabra de Dios se refiere a la ley y a los profetas. Se están refiriendo al Antiguo Testamento. Y en otros lugares se llama únicamente la ley. Entonces, cuando usted vea el Nuevo Testamento mencionar la ley, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Cuando usted vea mencionar la palabra escrito, se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Amén? O los profetas. Se está refiriendo al Antiguo Testamento. En algunas veces, hermano, cambia la ley para referirse a Moisés. Así que cuando alguien dice Moisés, se está refiriendo a los 5 libros que escribió Moisés. Y cuando alguien habla de los escritos, se está refiriendo a los Salmos. Así que frecuentemente se refiere para escribir toda esta sección del Antiguo Testamento. Veamos un ejemplo bíblico en el Nuevo Testamento. Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mi ley en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos. Note bien, hermano, que está hablando de la ley, de los profetas y de los Salmos. Está hablando del Antiguo Testamento.
Así es que cada vez que vea estas palabras, escrito, profetas y salmos, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Ahora bien, esta parte, hermano, Jesús lo usó para hablar con dos hombres en Emaús. Y él se refirió totalmente al Antiguo Testamento. Muy bien, la palabra escritura es una palabra simple que describe todo el Antiguo Testamento y también describe todo el Nuevo Testamento. Cuando usted dice escritura, se está refiriendo al Antiguo y al Nuevo Testamento. Ahora bien, el Nuevo Testamento lo tenemos como referencia bíblica cuando dice toda. Dice el segundo libro de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra toda abarca desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra escritura a veces explica otras cosas, pero en ambos casos la palabra escritura está refiriéndose a la palabra autoritativa de la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar seguros que fue originado por Dios y no por los hombres. Entonces, el Nuevo Testamento cita la Escritura como si fuera Dios mismo. Y vamos a ir a Romanos 4:1. Dice la Biblia: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí la palabra escritura que maneja Pablo se está refiriendo a Dios mismo. Sigue diciendo la palabra en el versículo 13: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Pablo, hermano, está discutiendo acerca de la fe de Abraham, y su intención es recalcar la fe como sola, una palabra indiscutible de Dios. Y él apela a Dios, pero en cierta ocasión menciona escritura. Y luego cita al Antiguo Testamento. Entonces, Pablo se está refiriendo al Dios mismo del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, cuando usted vea escritura, se está refiriendo a Dios mismo. Ahora vamos a ir a Gálatas 4:21. La Biblia dice así: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Porque está escrito. Cada vez que Pablo menciona la ley, se está refiriendo a los cinco libros del Pentateuco. Luego en Gálatas 4:30 dice: mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, dice la Biblia. Entonces, nuevamente Pablo está de nuevo resolviendo una palabra teológica que dice la escritura. Y luego él cita el Nuevo Testamento. Hermanos, así que citar la escritura, la palabra escritura, se está refiriendo a Dios mismo. Entonces, la doctrina de la Biblia es muy importante para entender que la palabra escritura se está refiriendo a Dios mismo. De igual manera en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir a Romanos 1:2. Dice la Biblia que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Aquí la palabra escritura es llamada santas escrituras. Entonces, en el Antiguo Testamento fue llamada Santa Biblia.
Y así que todo este uso de la palabra escritura nos ayuda a ver la conexión que hay entre la Santa Biblia y las Santas Escrituras. Entonces, de esta manera se ubican en términos iguales. La Santa Biblia es lo mismo que decir Santas Escrituras. Hay otro término que se refiere a la Biblia, y este término se encuentra en el segundo libro de Timoteo 3:15. La Biblia dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este término se refiere a las santas escrituras. Como escritura secreta, nosotros vemos acá de nuevo que las escrituras es santa. Y esto, hermano, nos ayuda a entender que la palabra es santa. Este texto es la introducción, hermano, realmente de la doctrina de la Biblia. Por eso los teólogos le han puesto el estudio de la bibliología. Cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, pero dice la Biblia, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Para entender eso, mi amado hermano, tenemos que ver algunos términos. Bibliología, ya dimos una explicación breve. Es el estudio de la Biblia en lo que concierne como libro, al conocimiento general de su contenido, su inspiración, su unidad, su interpretación, su credibilidad, su inerrancia, su autoridad divina y su canon, para mostrarnos nuestra regla de fe y conducta, porque desde la palabra de Dios regula la vida del creyente. Entonces, hermano, eso es bibliología. La Biblia regula nuestra vida. Cuando vemos la vida de Jesús, vemos que Él fue llamado el Verbo o palabra. Él es el miembro de la Trinidad con el papel de comunicar más completamente el carácter de Dios al hombre. Pero cuando vemos la revelación divina escrita de los 10 mandamientos, vemos que fue escrito directamente por Dios, pero lo escribió Moisés. Algunas partes de la Biblia fueron dictadas por Dios, pero la mayor parte de la Biblia fue escrita por humanos bajo la inspiración divina del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ahí lo vemos en Juan 14:26. Segundo libro de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice la Biblia. Nos vamos a enfocar en la primera palabra de este versículo bíblico. Dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, en primer lugar, noten la palabra escritura. Y recordemos que cada vez que veamos la palabra escritura, se está refiriendo al escrito autoritativo del Dios Santo. Así que la escritura significa la Santa Biblia. Lo que Pablo está diciendo es cómo la Biblia llegó a existir, porque fue dado por inspiración de Dios. Entonces, esta palabra escritura es un término compuesto que se junta para formar una sola palabra. La primera palabrita significa Dios y la segunda parte significa inspirada. Y en el griego es un verbo que significa transmitir una acción. Entonces, escritura significa transmitir una acción. Así que esta palabra está hablando de lo que Dios hizo para todo lo que necesitamos. Dios inspiró a hombres para dejarnos un instructivo divino. En el Antiguo Testamento, el Señor sopló y dio vida. En el Nuevo Testamento, inspiró y dio vida. Un ejemplo del aliento de Dios lo encontramos en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y mire qué dice: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice la Biblia que Dios formó del polvo de la tierra a Adán. Y luego dice la Escritura que Dios sopló de ese polvo que había formado. Entonces dice la Biblia que llegó a ser un alma viviente. Hermanos, si nosotros hacemos un muñeco de yeso
y lo soplamos, no va a pasar nada. ¿Sabe por qué? Porque no somos Dios. Pero cuando Dios sopló este cuerpo de barro, llegó a ser un alma viviente. Por eso dio vida a Adán. En otras palabras, Dios trajo vida en la existencia donde no había vida humana a través de un cuerpo de barro. Y luego nos vamos al Nuevo Testamento y nuevamente vemos que Dios sopló. Pero en esta ocasión vemos que Dios inspiró las Escrituras. Así que el mismo Dios que tuvo la capacidad de soplar la vida, un cuerpo de barro, y trajo vida, es el mismo Dios que tiene la capacidad para inspirar. Ahora yo quiero invitarte a que vayas a Hebreos 4:12. Dice la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice la Escritura. Así que la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, porque fue formada por el aliento de Dios, junto así como sopló el Antiguo Testamento en Adán, un alma viviente, lo hizo en el Nuevo Testamento inspirando a hombres. Dios sopló vida en el Antiguo Testamento, pero Dios inspiró vida en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la aplicación de la doctrina de la inspiración bíblica entonces? Si toda la Escritura es inspirada por Dios, eso significa que la Biblia entera es producida por Dios, lo cual produce una vida poderosa y autoritativa, porque es la palabra de Dios. No hay otra autoridad mayor que Dios, porque la Biblia es sin error, es inerrante, dijimos, porque no hay error en Dios. Entonces decimos que el aliento de Dios no produce error alguno. Entonces la Biblia es infalible, completamente confiable y digna de confianza, porque Dios es completamente confiable y digno de confianza. Entonces concluimos que la Biblia es santa porque Dios es santo. Eso fue lo que dijo John Heer. Concluyó diciendo que la Biblia es santa porque su autor es santo. Ahí en el segundo libro de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Notemos la palabra que dice toda. La Biblia entera es la inspiración de Dios. Algunas personas están tratando de convencer que algunas partes de la Biblia no es para nosotros. Es como si dijeran que la Biblia tiene errores, y no tiene errores. La Biblia es confiable y fiable porque su autor es santo. No podemos decir: este texto no es mío, este no es mío. Vamos a ir al segundo libro de Pedro 1:21. Dice la Biblia: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, Dios usó a hombres santos para escribir la palabra santa, y ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y a quién usó Dios? Estos hombres eran santos. Esto, hermano, no quiere decir que no tenían pecado, pues la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que el Señor nos está queriendo decir es que Dios usó a hombres que eran personas que tenían fe, que le querían a Dios, que tenían problemas, que eran inmaduros, pero que le querían a Dios, que confiaban en Dios. Eso es lo que significa esta palabra, que Dios usó a hombres santos. Entonces, podemos tener problemas, pero nuestra fe no decae. Yo estoy seguro que nuestra fe no decae. Ahí en el primer libro de Pedro 2:9, la Biblia dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí dice que somos un sacerdocio santo. Dios usó a hombres que eran creyentes y salvos por la fe. Y luego el versículo dice que eran hombres de Dios, que sabían confiar en Dios, que eran hombres convertidos genuinamente al cristianismo. Estos hombres santos de Dios eran usados para escribir las palabras santas de Dios. Ahora, hermanos, recordemos que dijimos que las Escrituras es como citar a Dios. Ahí se usa el verbo hablar. Así que Dios habló y entonces los hombres de Dios escribieron.
Entonces, cuando Dios usó a estos hombres para que escribieran la Biblia, no era Dios hablando audiblemente, sino que Dios está hablando de una forma inspirada por el Espíritu Santo cuando ellos lo escribían. Entonces, la palabra clave es inspirado. La palabra podría decir, podría significar guiado, supervisado, guardado. También significa llevar consigo cargando algo o cargando la palabra. Esto es un término bastante descriptivo, especialmente si entendemos las palabras filosóficamente o los términos que estamos enseñando. Hermanos, los judíos entendían que esta inspiración era una sustancia. Así que la palabra que Dios tenía en su pensamiento salían de su boca, de la boca de Dios, y viajaba hacia el escritor. Pero viajaba a través del aire y entraba en ellos. Entonces ellos lo escribían en un papel. O sea, viajaba. Pero ¿saben lo más impresionante? Es que cada escritor hizo lo que le correspondía hacer. Porque algunos eran doctores. Algunos no tenían estudio. Algunos eran carpinteros. Y vemos un cúmulo de autores con diferentes oficios. Pero lo vemos, mi amado hermano, que todos fueron inspirados por Dios. Porque fue la palabra del Señor. Mire, en el Antiguo Testamento vemos la historia de Elí con el sacerdote Samuel. Entonces dice que Elí estaba durmiendo en aquel cuarto y Samuel estaba de este lado. Entonces oyó Samuel que lo llamaban, Samuel, Samuel. Y viene Samuel y le dice, ¿qué? Sí, mi siervo Elí. No, no te he llamado, ve, regrésate a dormir. Otra vez, Samuel, Samuel, ¿qué pasó, Señor? ¿En qué le puedo servir? No te he llamado, regresa otra vez. Y se vuelve a regresar Samuel. Bueno, mira, Samuel, Samuel, ¿qué pasó? Señor, ¿en qué le puedo servir? Entonces el sacerdote Elí entendió que era Dios quien lo llamaba. Entonces Elí le dijo a Samuel, cuando vuelvas a oír esa voz, dile, tu siervo está aquí, dime. Entonces, y es cuando Dios le empezaba a hablar a Samuel. ¿Qué pasaba en ese instante? Era una palabra de Dios. Pero la Biblia dice que Jehová Dios guardó su palabra para que no cayera en el piso. Vaya al primer libro de Samuel 3:19. Mire qué dice la Biblia. Ponga mucha atención. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Pero mire qué dice la Biblia. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Como quien dice, hermano, que Dios hablaba y lo llevaba cargando y se lo entregaba al pueblo de Israel y se lo entregaba a sus profetas. No dejaba que Jehová Dios cayera al piso su palabra. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces Samuel fue llamado por Dios para ser el profeta de Israel. Y Samuel obedeció a Dios y profetizó a todo Israel. Y Dios le dio a Samuel todas las palabras que quería que Samuel dijera. Y la Biblia dice interesantemente que cuando Samuel hablaba, Dios no permitió que ninguna palabra de las palabras que hablaba Dios cayera en el piso. Entonces, como quien dice que cuando venía una palabra revelada a los escritores, venía y ellos escribían. Y Dios no va a permitir que caiga en el suelo. Así que vemos al Espíritu Santo cargando las palabras para llevarlo a sus hombres santos de Dios, para que lo escribieran. Entonces, hermanos, Dios estaba siendo muy cuidadoso a cada palabra que estos hombres escribían. Aunque cada escritor tuvo culturas diferentes y fueron educados de forma diferente, cada uno de ellos tenían algo en común y el resultado final era a través del Espíritu Santo, una palabra perfecta, una palabra exacta, falible, porque venía del Espíritu Santo. Con esto yo quiero concluir, hermano. Oremos por las palabras de Dios escritas en la Santa Biblia. Porque cada vez que usted lea la Santa Biblia, la gloria de Dios se va a manifestar.